Tranquila, Rita, tranquila. Estoy bien. Tengo mucho dolor en el corazón porque son tres pérdidas muy importantes en poco tiempo, pero confío plenamente en el Señor. Él no me abandonará y me guiará por nuevos caminos. Es muy duro perder a tu marido asesinado y a tus dos hijos en menos de un año. Es curioso. De rodillas ante el crucifijo, logré perdonar de todo corazón a sus asesinos. No podía vivir con esa amargura. Y pedí a Dios, si mis hijos no eran capaces de perdonar, que se los llevara con él, porque nadie puede vivir con el veneno del odio en su corazón. Hiciste todo lo que pudiste para que tus hijos también les perdonaran. El odio es una enfermedad mortal del alma, y ahora están muertos. Ahora toca mirar al frente y a tus raíces. Recuerda todo lo que tus padres te enseñaron. Te ayudará a ver el futuro. Mis padres eran pacificadores porque siempre mediaban en contiendas o familias enemistadas. Era un servicio cívico arriesgado con el que aprendí el arte de perdonar y hacer las paces. Y seguro que muchas más cosas. Ellos tenían una buena posición, formación y valores religiosos. Acuérdate que de pequeña dabas a los pobres las mejores cosas que tenías. Fui hija única. Ellos se volcaron en mí. Su deseo era que me casara y acepté casarme con mi marido Fernando. Le amé siempre en el Señor. Fueron 14 años de matrimonio. En ese amor al Señor es en lo que te tienes que apoyar. Cuando visitabas a las monjas agustinas del monasterio de Santa María Magdalena, volvías con las pilas cargadas. Allí estaban mis tres santos favoritos, San Juan Bautista, San Agustín y San Nicolás de Tolentino. Pues a ellos encomienda este momento de tu vida. Estoy segura de que ellos desde el cielo pedirán a Dios que me ilumine el camino. No lo dudes. Es más, te voy a hacer una confesión. Siempre he pensado que tu nombre original no es casualidad. Margarita significa perla preciosa. Y eso es por algo. Creo que ahora que estás sola, tienes que ser una perla preciosa para otros, para el mundo entero. No me siento sola, pero sí, tienes razón. Ahora puede ser buen momento para realizar los deseos de mi juventud. Siempre me rondó por la cabeza el hacerme religiosa. Tengo que pensar, orar y discernir.